I think the laws of science, the husband of one of my nurses. El sistema está era construido por David Mason. Señoras y señores, muy buenas noches. En la situación de este hombre, cualquiera de nosotros simplemente sobreviviría. Él, además, piensa, estudia y elabora complicadísimas teorías sobre el universo. Stephen Hawking, un físico de la talla de Einstein, catedrático de la Universidad de Cambridge, padece una enfermedad degenerativa, el mal de Göring, que le impide moverse e incluso hablar. Para comunicarse se sirve de un ordenador que, impulsado por su mano, traduce en palabras su pensamiento. Hawking, que ha estudiado los agujeros negros del universo y ha demostrado que son grises y que emiten una cierta radiación, que ha afirmado que el universo no tiene fronteras y que se expandirá indefinidamente, ha pronunciado una conferencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, una conferencia que solo han podido entender los expertos. Pero lo que también ha hecho Hawking es darnos a todos una lección magistral. Nos ha enseñado que la fuerza y el valor de un hombre está en su cerebro y que mientras ese cerebro esté vivo, todo estará en nuestras manos. Y también nos ha servido de...